Saludos amigos coleccionistas de monedas y en este caso también de billetes. Un abrazo bien fuerte en cualquier lugar de este hermoso, hermoso planeta que se encuentre. Ya sea de día, de noche o tal vez sea alguna hora de las tardes y usted sentado en uno de sus galeones buscando esas monedas o billetes que tanto le interesan. Como ustedes saben, yo colecciono monedas. Y por añadidura me puse a guardar algunos billeticos que me iban cayendo. Nada demasiado serio, ya que a pesar de que tengo una colección o varias colecciones de Cuba completa, me falta los billetes de Cuba, lo cual me interesan si me van cayendo poco a poco. Nada que esté buscando, nada demasiado costoso, ya que en mi punto de vista, según me dijo un pirata hace unos días, hacia los billetes en un momento de crisis como está viviendo los Estados Unidos y muchos de los países aledaños, no son momentos para tirar el dinero por la ventana. Y entonces fui, le cuento, quédese en el video porque le voy a estar enseñando los últimos billetes de americanos de un dólar que se han estado vendiendo en subastas, en mejores ofertas, en eBay, para que ustedes vean que sí se venden los billetes ahí. Y también les voy a estar diciendo cosas que nadie se las va a decir con respecto a monedas que uno dice, esta moneda vale tanto, se vendieron en eBay, la pones en eBay y es tanto el mercado que no se vende ni una. Para eso tengo una historia que me está pasando a mí ahora mismo con unas monedas que fui al banco, busqué, me las encontré, las puse en eBay y están carcomidas. Ni los piratas ni los bucaneros, nadie las quiere mirar. Pero nada, les cuento, fui al banco y saqué 100 billetes de un dólar y estuve buscando. Y aparecieron muchas de estas cosas que yo le llamo los casi. No los caciques, no me refiero a este tema arqueológico, sino a los que casi casi son algo. Por ejemplo, me encontré este 8844 aquí, ¿verdad? Y si lees atrás para adelante, ¿qué dice? 88 44 88, y si fuese otro 4 más aquí, fuese un llamado repetidor. 88 44 88 y 44, pero como falta el 4 y un solo 3, es un casi repetidor, es decir, que sirve para, bueno, no te puedes comprar nada con él hoy en día, pero años atrás podías comprarte algo con un dólar. Tal vez un pan cubano 99 centavos, ya vale 1.99 y hasta 2.99 en muchos lugares, ni te alcanza ni para eso. Para aquellos que me ven al otro lado de la isla y me dicen que un dólar es como un peso. No, no, no es así. Un dólar es un dólar y un peso es un peso. Aquí tenemos otro número de serie bastante interesante. 2 8 8 6 6 82 2 2. ¿A qué se le parece? A un radar, ¿verdad? 2 2 8 2. Si aquí fuese un 2, también fuese un radar, sería 2 2 8 6 2 2 8 6, pero como es un 8 ahí, es un casi radar, es decir que vamos a tener que crear una nueva denominación que se llame los casi casi. A ver si se pueden vender en algo. Honestamente, yo no he buscado. Me imagino que no se pueda vender. Pero para todo hay un loco. ¿Ok? Me refiero a la palabra loco no como un símbolo de burla, sino que cada cual muere por su gusto. Y aquel que por su gusto muere, que la muerte le sepa a gloria, dice el refrán. Aquí tenemos otro billetico de un dólar, bastante circulado, estropeado. Parece que cayó en manos de algún pirata y se secó el sudor con él en alta mar. Y miren el número que tiene, 86999984. Una linda serie, miren cuántos 9. Pero, ¿qué pasa en el número? Si este 8 estuviese aquí y este 6 fuera un 4, ¿verdad? Fuese también un radar. Pero ni el 8 es un 6, ni el 6 es un 4. Y si mi abuela fuera una bicicleta, yo no fuera a la escuela a pie. Dicen también el refrán, así que es un casi radar.
También para acá atrás. Vamos a ver qué más aparece por aquí. Miren este otro. 1, 2, 1, 2, 2, 2, pero tenemos un 8 colado aquí. Si este 8 fuese un 2, fuese un radar magistral. Aunque está en circulación, no importa, es un número complicado de encontrar. Y esto de cacerías de billetes es como jugar más o menos la lotería. Pero el que busca encuentra. Entonces tenemos aquí otro casi radar. Así como les cuento, y ahora viene por aquí. Miren este otro. Este otro es un repetidor, un radar. Pues no, esto solamente tiene una estrellita y es un billete en circulación, pero tiene una estrellita y esto de la estrellita como que nos ha gustado, que si las estrellas, que si el cielo, que si los meteoritos, y pues coleccionamos billetes con estrellas. Como son de un dólar, yo me quedo con ellos. Si fuesen de 50 o de 100, se los cedo a otra gente ya que venderlo me es casi imposible. Son de esas cosas que he puesto a vender en eBay y no he podido vender. Así que para que vean que a veces los billetes de estrella en algunas ocasiones son un mito. Depende del billete también, depende cuántos hicieron y depende de aquel que esté detrás de la computadora mirando y buscando algo que él necesita. Así que esto fue lo que encontré en $100 de búsqueda. Ok, ahora les voy a enseñar para aquellos que tuvieron la paciencia de quedarse hasta el final del video en eBay. Vamos a coger acá hasta la derecha y miren en eBay para que ustedes vean qué es lo que ha estado pasando. Siéntese que aquí les voy a revelar algunas cositas. Miren esto. Este billete dice que es un Fancy Serial Number Birthday Month Year No. Es decir, que es una serie de cumpleaños 1974, sería el final. Y aquí tienen uno y un 2. Del mes 1 de febrero, como ustedes quieran verlo, se vendió por una mejor oferta de $29.99. Ustedes me preguntan, Eli, ¿eso es verdad? Bueno, en eBay puede pasar cualquier cosa. Hay gente que se autocompran ellos mismos, hay gente que pone a los amigos que les compren. Pasan sus falsedades. Pero honestamente, si yo hubiese un billete que tuviese mi fecha de cumpleaños por $20, lo comprara. Y hay muchos cientos y miles de personas de afuera que cumplen años y coleccionan billetes y también me imagino que piensen igual que yo. Por un problema de que el nacimiento, el día que nacimos, que pensamos que somos la estrella o el ombligo del mundo, cuando no somos más que piel, bueno, solamente hueso, porque la piel también se la comen los gusanos. Entonces viramos hasta aquí abajo y se vendió este otro billete. Dice que arriba Fancy sigue el nombre, $1 Bill Repeater, un repetidor. ¿Por qué? 11005566. Bueno, miren esto. Yo no me sabía que esto era un repetidor. 11005666, que repite cada. Bueno, esto honestamente yo creo que está mal la descripción, pero aquellos que me ven allá afuera y saben más que yo de billetes, porque yo soy un neófito todavía en esto, me dejen saber. Me parece algo. Si esto es un repetidor, lo que yo tengo aquí son cazadores de ballenas. Pero bueno, seguimos. Este otro se vendió en junio 23 de 2023. A ver, en enero que diga, January. Miren este otro. Dice Soul World Fancy Serial No $1 Bill. Este dice Fancy Serial Number. A ver, ¿qué tiene esto de Fancy? 10910699998. Si esto es un número fancy porque tiene 1, 2, 3, 4, 9, mi amigo, yo tengo 1 con 4, 9, 2, 8. Es decir, que lo que yo llamo como casi, casi, aquí se le llama fancy. Sigue el nombre. Fancy, ¿qué palabra es fancy? Fancy, no me acuerdo el nombre de la palabra fancy en español. Pero es como de lujo o algo así. Significa fancy, un billete de lujo o algo así. Tenemos otro más que se vendió por $14.99. Mire usted. $1 bill, 4 pair repeater. Sí, que esos son cuatro nombres repetidos. 00, 22, 33, 54. Bueno, al parecer también vendió este en $14 porque es un repetidor. Bueno, amigo, usted que está afuera viéndome o al otro lado de la pantalla,
que no se ha suscrito, si le gusta esto, pues nada, suscríbase, yo estoy para aquí para ayudarlo en lo que pueda. Por eso hago estos videos y al mismo tiempo aprendo. Yo voy aprendiendo y voy compartiendo lo que voy aprendiendo y así es el camino de la vida. Uno aprende para dar. Y el alumno viene al maestro cuando el alumno está listo. Pero nunca el maestro baja al alumno porque fracasa. Bueno, al parecer tenemos aquí otro fancy serial number, otro repetidor. Y este se vendió por menos de $30. Y tiene 31. 3, a ver, 31, 11, 44, 31, 11. A ver, tiene aquí un 11, un 11, un 44 y un 3 y un 3 aquí. Bueno, lo que yo llamaría un casi casi, al parecer también es un repetidor. Díganme si yo es que estoy loco o esto es algo normal. Aquí tenemos otro billete vendido por $9. Fancy serial number, dollar bill repeat, otro repetidor más, 84, 17, 17, 17. Este sí es un repetidor, según lo que yo entiendo. 88, 17, 17, 17. Y bastante bueno, se vendió por $9. Sin embargo, el de arriba, que es un casi casi, se vendió por $29. Así como les cuento. Ahora miren este billete. Dice Dollar Fancy Rares. Mira cuánto sólido. Es un número de serie sólido. Y se vendió por $26. Miren qué billetico. Por $26. Todos 7. Si yo me encuentro un billetico así, lo guardo, ¿no? Por $26. $26 son dos almuerzos. Me quedo con el billetico, honestamente digo. Bueno, al menos que tenga que almorzar, ¿verdad? Porque si no lo uso ahora en la hora del almuerzo, tendré que usarlo en un futuro en otras cosas. Volvemos aquí. Fancy serial number, $1 bill, no binario. Esto es un binario porque tiene solamente 3 y 0, aunque debería ser 1 y 0 para que sea un verdaderamente binario, supuestamente. Y miren qué buen fancy, ¿no? Qué buen número. 33330333. Tiene una pila de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 y un 0. Se vendió por $52. Para aquellos que me preguntan, ¿el hilo, los billetes se venden? Bueno, todo esto aquí es vendido. Y cuando tú ves que tienen 17 gente apostando, no es una falsedad. Este tuvo 13 gente apostando. Es un número de estrella, 0 y también es un número bajo. 0000 2049. No es un, se considera un número muy bajo, pero sí es bajo. Miren este otro, que tiene este, no bill, fancy rare number, que es un número raro, 31 27 127. Bueno, 5 gente apostaron por ese. Otro más que se vendió en $3. Una sola gente lo apostó. Como ustedes ven que una sola gente apuesta en los billetes, ya ahí sí más o menos póngase a temblar. Este por $10. Supuestamente que es un número de serie bajito. No lo creo, pero bueno, seguimos. Vamos a buscar otra cosa, a ver si encontramos otra belleza por acá. Bueno, más o menos para que tengan una idea, están viendo cómo los billetes sí se venden. Hay un mercado de afuera para ellos. Estamos viviendo en una incertidumbre de león pa' mono aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Supuestamente las monedas de los Silver Eagle han bajado de precio. La plata bajó un dólar ayer a velocidad del tren, lo cual rebotó para arriba hoy de nuevo. Pero estamos viviendo momentos bastante cruciales en la historia. Y por eso es que yo, por si las moscas, me compro estas bolsitas que ustedes ven aquí. Y las voy, qué día, dibujo estas bolsitas, se me ha caído el galeón. Dibujo las bolsitas y voy llenándolas de monedas. Todos son monedas de 10 centavos americanas y las voy guardando. Lleno una bolsita y la voy guardando en caso de que en un futuro lo que tanto dice, por ejemplo, la Biblia sobre las catástrofes mundiales, sobre ese tipo de cosas, acontezca. Uno está listo. Es mejor estar precavido y no tener que lamentarse en un futuro. Una preguntita. Sé que esto es algo fuera de lo normal. Miren este libro que está aquí.
El retrato de Dorian Gray, tomo 1. Este libro, le voy a pedir si alguno de ustedes sabe algo con respecto a él. La edición fue la primera edición en español hecha. Aquí se las voy a mostrar, un libro bastante viejo. Y un amigo me está pidiendo información para ponerlo a la venta. Entonces no quiero regalarlo, pero tampoco quiero pedir un precio demasiado alto por él. Si usted sabe algo de este libro, es del 1918, si mal no recuerdo. Deja ver aquí, papá, papá. Aquí está, míralo aquí. Ahí tiene. Única traducción de la obra, blah, 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 copyright 1918 por Atenas S.A. Si usted sabe algo de un libro como este, sabe quién pueda estar interesado, colecciona este tipo de libros, está en una condición buena para la edad que tiene, me escribe por privado y me deja saber para yo hablar con el dueño. Y por qué no se puede hacer algo de negocio por él. Bueno, amigos coleccionistas, espero que este video les haya ayudado. Siempre recuerde que su moneda o billete vale lo que otro esté dispuesto a pagar por ellos. Haga el bien y no mire a quién. Y se le manda un abrazo desde este lado del mundo. Y pronto nos vamos a ver, ya que el barco siempre zarpa y va por ahí por esos mares buscando las monedas y los tesoros que tanto necesita. Amigos coleccionistas, nos vemos en un próximo video.